Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos a una nueva partida de Assassin's Creed Origins. Continuamos la aventura, vamos en busca de Genadio el Filiquitai, encuentra y asesina a Genadio. Genadio busca a Aya al este de Alejandría. Ya sabéis que podéis seguirme en las redes sociales, tanto en Twitter o en wilwaka/spa, como haceros amigos tal cual en Xbox Live, pero bien tarde como acá, podéis mandarme una solicitud de amistad y bueno, pues podemos jugar una partida a PlayerUnknown o algún juego de los que tenga. Estamos abiertos a ello. Si hubiera algún gameplay conjunto, si ese también sois vídeos en YouTube y demás. Lo importante es crecer de alguna manera, ya que con la nueva normativa, que subiré un vídeo próximamente de la nueva aplicación de YouTube y su política, pues va a ser más difícil mantenerse en el canal, aunque llevemos ya más de 10 años. Vaya vistazas que hay aquí. Tremendo, ¿eh? ¿Cómo podré loarte, brillante y resplandeciente? Bueno, pues eso, no quiero fastidiar tampoco el gameplay de Assassin's Creed, pero comentar un poquillo el tema. Ya en un vídeo dedicaré más parte de ello. Espero que les está gustando esta serie de Assassin's Creed. Lo he subido un poco tarde, eso sí. El juego lo tengo desde el lanzamiento en el mes de noviembre o finales de octubre, no recuerdo muy bien. Sé que coincidió con Mario Odyssey y sí. Bueno, pues Mario Odyssey no tenía rival. Aunque no me lo he pasado completo, pues es un juego que hay que echarle su tiempo, y este quería dedicarle luego pues su tiempo también, o sea, dedicarme solo a él. Y alguna partida esporádica también a PlayerUnknown que estoy echando, pero básicamente me he enganchado a Assassin's Creed ahora y como me gusta, cuando los empiezo es terminarlos directamente. Si algún día también haré con Syndicate, que lo tengo. El otro día dije en un vídeo que no lo tenía, y sí que lo tengo. Repasando la estantería vi una oferta que había, que lo había comprado en su día por 20 euros, y bueno, pues lo tengo ahí por jugar. Algún verano o algún día de estos, pues empezaré con él. Hay varios juegos que tengo así medio parados también y que tengo que continuar jugándolos, que siempre por falta de tiempo, pues es más difícil completarlos, y más si luego pues también quiero capturarlos y publicarlos en el canal. A este tío lo vamos a arrojar aquí. Bueno, un pojoncito. No quiere caer. Bueno, pues se queda ahí. Ahí no creo que lo vea nadie. Bueno, pues tenemos que aniquilar a este pavo, que es el que está dando problemas a Aya. El que está todo el rato detrás de ella. Y qué mejor que aniquilar al tío que está jodiendo la vida a nuestra mujer, basándonos en que somos Bayek. Este pavo va a ver al compañero seguro, y si no es medio nerdo. O lo siguiente, vamos. Me quedo aquí. De momento va a ser la alerta. Iréis, ¿por qué va con tanta cautela? Bueno, es que en esta misión ya lo intenté cuando era nivel 7. Cuando llegué recién a Alejandría lo intenté y me pegaron una tunda tremenda, que ya voy un poquillo como asustado, ¿sabes? Como todos los enemigos todavía me están, siguen dando unas buenas tundas. Pues por si acaso, más vale prevenir que curar. Bueno, pues el tío se ha puesto en guardia. Ahora ya pasa el tema, como que todo es normal. Y bueno, pues su error es caer ahí. Esto sí que lo tiene que haber mejorado. O sea, no puede ser que un personaje, un NPC, vea que un compañero ha caído, ha muerto, y se ponga otra vez como, bueno, pues no pasa nada, me pongo a posición normal. En ningún juego
debería pasar, y menos en esta generación, ya que vamos un poquillo, puedes presumir de gráficos y demás, pero hostia, tío, esas cosas no. No me, recu me acuerdo de su época cuando Comandos, Comandos 2, un PC, que hostia, cuando había un enemigo, mataba a un enemigo en las infiltraciones a los campamentos y veían un cadáver, pues ya no había manera de hacer nada, nada acorde a eso, ¿eh? Ya todos se alertaban y era aquello el difícil de cojones moverse. Pero bueno, lo hacen así. Nada. Supongo que será un poco moderno, modo fácil. Incluso el juego tiene niveles de dificultad, creo. No lo he tocado. Creo que lo tengo en normal. Normal, sí, estará. Porque yo no toca ningún modo de dificultad. En difícil, a lo mejor sí que esto lo evitan, que el enemigo, los enemigos están más pendientes todo el rato de que hay alguien ha entrado en las bases y demás. Pero el nivel fácil tiene que ser esto la. Supongo que los combates serán mucho más fáciles, pero el modo este de localización, de descubrimiento, no sé. Como veis, estoy utilizando a Senu para averiguarme dónde están todos los enemigos, más o menos. Y ahora tengo que buscar al Genadio este. Aquel es un capitán o un comandante. Esto es una base buena, ¿eh? Más. Defendiendo, no sale lo que están haciendo. Nadie me sale Este fuera ya de la sitio base. está muy vigilado. Ojito, me parece que nadie ya no está ni aquí, ¿eh? Guarnición de Acra. Primer objetivo este. Aquí vamos a ver si se queda quieto. Revoloteando, se queda quieto. Aquí no hay movimiento ninguno de otro tío. Y Genadio fuera. Genadio ha salido de la base. ¿Y cómo puede ser eso? Pues mira, Genadio ahí, el Filiktai. Filakitai. Pues ha salido fuera, ¿eh? O sea, me he hecho yo la infiltración aquí. Para nada. Bueno, pues iremos consiguiendo un poco de nivel. Ya estoy por irme fuera e ir a matarlo directamente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Las labores Tiene habituales. guardaespaldas. Voy a los muelles a buscar al asesino. Recompensad a los informadores, pero no os fiéis. Nunca hay que fiarse de un informador. Es más, después de hablar, azotadlos. Como siempre. Está bajo el toldo ese, no me sale la opción de asesinar. Puedo esperar a que se mueva. O puedo atacar directamente ya. Ahí está. Bueno, no creo que la protección sea tan enorme. Ahí está. No me oyes, no pasa nada. Dejando que lo cargo de espaldas. Juntos.
Ahí está. Ahí está Genadio. Toma. Muy bien. Bueno, la espada esta que conseguí. Uf. Bueno, unas tumbas. Me queda un toque. Ahí está. Cogemos botines y confirmamos muerte. Uno menos. ¿Por qué me arrastras a la tierra de los muertos? ¡Ibas a matar a mi esposa! ¡Esa puta tuya es una asesina! ¡Sin principios ni moral! Cumplí mi deber como Philactai y por eso tú me quitas la vida. ¿Estás por encima de la ley, Medjay? ¡Cuidado! Los Philactai te encontrarán y se tomarán venganza. Que el oculto camine contigo. El señor de la Duat te espera. Venga, uno menos. Bien, pues ya no lo hemos limpiado. Philactai te persiguen, son poderosos recompensas. Ya completada, Genadio de Philactai. Philactai. Y bueno, pues que como hemos completado esto tan pronto, tenía intención de hacer el capítulo un poco más largo. Vamos a ir al campamento este, ya que tengo localizados a todos los enemigos, al cuartel de Acra este. Y vamos a pasar ahí un buen rato, ¿no? Vamos a ir dando un poco a los soldados estos. Y así veis también un poco cómo es esa parte de Alejandría. Ese cuartel más grande de Alejandría, creo que es. Un puñado bueno de soldados que hay aquí. Están viendo, debo usar lo blanco y solo los laterales. Yo creo que es que me están viendo, ¿no? Vamos a ir un poco ya. Lo saco. Nuestro objetivo está completo. Uno menos. Si con esto llegamos a nivel 12, eliminando a todos estos enemigos, consiguiendo los tesoros. Aquí hay uno. Estoy mirando por allá. Delante. Vamos a abrir otra puerta aquí. Sí. Vale. Pues, pérdida de tiempo. Aquí voy a tener complicado porque está el comandante este. Y se está moviendo, ¿eh? Ojito, ojito. Sube arriba. Y este me hace a mí. Va a ver al compañero. Este se va a chivar. Hay que matarlo. Es que se chive. Venga, chivato. Ahí está. Por la espalda. Bien. Muy bien. Queda el capitán. Queda otro capitán todavía y el comandante. Y los arqueros me han visto. Pero mejor seguir atentos. A ver cómo esto no se mueve de aquí. Nada, pero mejor seguir atentos. Me ayuda a los rebeldes, me marca ahí. Vale, este tío.
Me va a dar problemas, ¿eh? Se va abajo. Vamos a ver el arquero. Y ahora vamos por el pavo este. Si lo encontramos, claro. Ahí está. Estaba cogiendo el cuerpo del compañero. Ahí esos puntos, esos rombos azules son los rebeldes. Que tenemos que ayudarlos. Si queremos, claro. Lo suyo es que los ayudemos. ¿Dónde mira ahora? Está de espaldas. Será la mía. Poco a poco. Y cae. Muy bien. Ya lo tienen. Capitanes. Y este pobre. Hostia. Me queda despistado. No le sirve de mucho, va a caer igual que el resto. Uf, peor todavía. Logro desbloqueado. La sombra de Egipto. Mata 10 enemigos seguidos sin que te detecten. Este no me ha dejado nada. Y aquí. Dragmas. Estoy dormido. Aquí saqueamos el tesoro. ¿Cuántos tesoros tiene esta guarnición, eh? Por aquí seguro que nos sale el comandante ya. Me extrañaría. Y otro tesoro. Arco ligero, nivel 11. Están peleando ahí. Voy a aprovechar y voy a moverme. Ahí tengo que liberar a los rehenes también. Voy a saquear este cofre. Que tiene un hacha de nivel 11. Y vamos a sacar a esta gente. Lo que pasa es que cuando los liberas se vuelven tan alocados y empiezan a atacar a los soldados, que los soldados acaban encontrándome a mí. Entonces me interesa más eliminarlos, los soldados, máximo número posible que me vaya encontrando. Y una vez los libere, pues tengan el camino más hecho. Más que nada porque si encienden el brasero en algún punto que tengan,
pues van a venir soldados todo continuamente. Y el importante es este. Este eliminándolo me quedo mucho más tranquilo, porque con la maza esta, pues, te jode la vida. Este fuera, y aquí a la izquierda tengo uno que está dormido. Vamos a liberarlos. Que hagan ellos la faena también. Eres muy amable. Muchísimas gracias. Tengo que salir de aquí. Aún me quedan más adelante. Voy a eliminar a este antes que se despierte. Se ha cerrado esta puerta. Y ojito que me van a ver. Hay un montón de rebeldes aquí. Wow, aquí me han visto ya. Y me queda el comandante, ¿eh? Quito este. Que es de los chungos. ¡Buah! Bien, bien. Pensaba que le había cagado este bebé. Fijo. Es un arquero de estos débiles. Bien. Continuamos. Hostia. ¿Ves? Ha despertado. Hostia, es el comandante. Ojito al comandante. El comandante. Uff. ¿Habéis visto un tercio de la vida? Me ha fulminado. Ah, no, he puesto el modo foto. Y otra vez. Ojito. Corre, corre, Vallec. Que no nos sirve de nada todo esto que hemos estado haciendo. Momento de reorganizarse. ¿Dónde están esos rebeldes? No, Dios, de metas aquí. No va a ser Canelo ahora. Como te están siguiendo, de meterte ahí es... Vamos. Cuidado los flechazos. Cuidado los flechazos, que a una flecha puede quitarme el resto de vida que me queda. Vale, me escondo aquí un poco. Aguanto. Apunto a ver si tengo suerte con alguna flecha. Esa flecha no ha hecho nada. Tampoco la otra. Tampoco la otra. Desisto de ellas o... Uf, ha caído en la línea de meta, me podría decir. Si me llega a tocar, me mata. Vamos a volver, ahora que hemos recuperado toda la vida. Y vamos a acabar la faena, ¿no? Ahí está el comandante esperándome en la puerta. Pues voy a dar un flechazo en la cabeza, si consigo... Ahí está. Antes de que se proteja con el escudo, que es... cuando es más complicado enfrentarse a él cara a cara. Ellos también disparan, ya lo habéis visto. Uff, ataque especial, ¿eh? Y me vuelvo a dejar otra vez. Igual, ¿eh? Ojito, ¿eh? Ojito que este hombre dispara flechas y por la espalda me puede dejar bastante cago. Y viene... Hostia, y viene lo de caballo, tío. Vale. No, pues mira. He caído de mala manera ahí. Esto pasa. Bueno, pues vamos a ver cómo... cómo acabamos este... esta guarnición de Acra, ¿no? ¿Era? Mejor sí. No llamar la atención por aquí. Por orgullo ya. Volvemos a intentar. Nos queda el comandante. Los capitanes han caído ya. Eso sí, se guarda los rangos estos que hay en los campamentos. Se acaba guardando. Los soldados no lo sé, la verdad. Creo que no. Bueno, creo que tuviera una muralla con tantos soldados todavía libre. Y yo moviéndome a mis anchas por abajo. Y hay otro. Fuera. Ahí está el comandante acostado. Lo tenemos todos localizados en esta guarnición.
poquito ya me han visto estos. Están agrupando dos e incluso diría tres. Uno que no lo cuenta. Ahora, flechazo puro y duro. Se escapa. El otro también me ha visto. Ojito al otro. Vamos a encender lo que yo te diga. Hemos evitado que encienda el brasero. Colocamos una trampa por si acaso. Y este está en el balcón y se despide. Ahí está, despedido. Vamos a ir a liberar a los rehenes ahora sí. Yo creo que no voy a aguantar hasta que estén la mayoría derrotados y que hagan la faena de ellos, que para eso están ahí. Y tendrán ganas de... tendrán sed de venganza. Vamos a intentar atacarle a este por arriba. Hacer un ataque de asesinato. Voy a poner el comandante directamente ya. Y así me quito el causante de que haya muerto antes. Realmente el comandante que me dejó súper tocado. Y el caballo tuvo la suerte de cazarme. De tener la fortuna de dar el golpe de gracia. Mira, el comandante ahora no se escapa ni de coña, vamos. ¿Está dormido? Chungo lo tiene. Mira, ahí está, tumbado. Vamos sigilosamente y se levanta para despedirse. El comandante ha caído. Me queda un tesoro. Que es este de aquí. Atento, que no nos sorprenda. Y más atados abajo. ¿Qué? ¿Listo? Vale. Ubicación completada, he conseguido el último tesoro de aquí. Subimos de nivel al nivel 12. Aumentando también las habilidades. Yo llamaré a las tropas. Voy a colocar. Le aviso al brasero. Y al antes es que cacé, ahí está despierto. No guarda la. Las patrullas eliminadas. Es volver a repetir todo. Uf, muy bien me está dando. Ojito que me pasa igual que antes. Se ha frenado. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se había frenado? Viene otro. No parar de enemigos esto. Escondemos por si acaso. Pero aquí parece que no va a venir nadie ya. Aquí no viene nadie ya. Salimos. No encontramos nada más. Este ya lo hemos visto. Orden 250. Mira, me estaba esperando aquí fuera. Qué ensañamiento, ¿no? Con algunos enemigos tiene. También, vale, más soldados. Ahí está, toque, gracias. Sí, prisioneros aquí. Pues
Otra vez tener la puerta. Estoy sorprendido. Más todavía vas a estar. Pues solo nos queda esto, creo. Ya, mira, los rebeldes como salen. Pero todavía no hemos salido experiencia de liberarlos. Así que no acabamos todos. Voy ahí está. Ahora sí, me salta ayuda a los rebeldes. Bueno, vamos a acabar esto. ¿Quedan más? Oye. Miren estos dos. Este es incluso hasta de mí, Lo tengo a tiro. Protege a los rebeldes. Al último. Vale, cogemos un caballo y nos vamos de aquí, que ya está. La guarnición de Acra poco puede aportar más de momento. Así que os dejo estas vistas de noche en Alejandría, que la verdad es que merece bastante la pena. Ya sabéis, darle like, suscribiros al canal para más. Os espero en el próximo vídeo. Hasta pronto.